buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este hermoso día que Dios nos regala. Hoy estamos iniciando un nuevo recorrido por un lugar extremadamente maravilloso, muy visitado. Este santuario es el segundo santuario más visitado por los españoles en España y por muchos europeos. El primer santuario es Nuestra Señora del Pilar, que vamos a ir luego. Y el segundo santuario más visitado es Nuestra Señora de Covadonga. Miren nomás qué hermoso lugar, en medio de las montañas, de los picos europeos, cerca de Francia. Este santuario construido por el rey Alfonso I de los Reyes Católicos y también construido por o en vista del señor Pelayo, ¿no? Ese nombre que para todos se le dice aquí Pelayo, un hombre que defendió de los musulmanes a estas tierras. Y bueno, ahorita vamos a ir a la gruta de la Virgen de Covadonga, después de poder visitar este santuario de Nuestra Señora de Covadonga, porque aquí está la iglesia y allá abajo, lado derecho de la pantalla que ustedes ven, tenemos la gruta. Entonces, ahorita estamos muy contentos porque vamos a poder compartir con ustedes este maravilloso viaje. Así que acompáñenme en este nuevo día. Comenzamos un nuevo recorrido por un santuario maravilloso de Covadonga. Bueno, pues estamos viendo esta imagen de Pelayo. Miren nomás ustedes que están viendo aquí estas tres banderas. La azul es la bandera de Asturias, de la zona o región donde estamos. Y luego la de España y luego la del Vaticano. Estamos en un santuario mariano. Este que tenemos aquí es Pelayo. Este hombre fue el que defendió a estas tierras de la conquista árabe. Y también él, en esa gruta que vamos a ver a continuación, encontró él a un ermitaño, un hombre que le rezaba a la Virgen María en ese lugar, porque habían cometido un delito, habían robado, pero Pelayo los perdonó. Entonces encontramos aquí esta escultura en estos picos de Europa. Miren nomás qué impresionante tenemos este lugar. Tenemos allá también las otras cuatro banderas, una más con la zona o el consejo municipal de estas tierras, ¿no? Pero aquí tenemos estas tres banderas. Ahorita la del Vaticano se enredó, pero tenemos tres banderas. Estamos en un santuario completamente mariano, en un lugar muy frío, colindando ya con Francia, pero muy hermoso. Vamos a comenzar a explicarles el interior de esta iglesia de Nuestra Señora de Covadonga. Entonces, comenzamos y continuamos nuestro recorrido. Thank you.
estamos viendo lo que es el sagrario hermoso de la iglesia de Covadonga. Miren nomás, vean ustedes. Ahí tenemos esa cruz. La cruz es el símbolo que llevaba Pelayo cuando fue la guerra contra los musulmanes en este lugar. Esa cruz es una réplica, claro, la original está en Oviedo, ¿no? Aquí muy cerca. Y aquí tenemos también un relicario y tenemos también la victoria. Miren nomás, ahí está Pelayo, miren nomás, con esa imagen de la cruz, Pelayo quitando la conquista musulmana de Asturias, ¿no? Entonces, por eso esa cruz se va a convertir en el símbolo más importante de esta provincia, de esta región de Asturias, que es la España original. Ahí tenemos la Anunciación de María, ¿no? Entonces aquí tenemos una réplica de la Virgen de Covadonga. Y vamos a encontrar pues infinidad de símbolos medievales, como tenemos ahí este órgano tubular, miren nomás. Y tenemos también a San José. Y bueno, es una iglesia que casi no tiene santos, pero es una basílica hermosa. O sea, aquí no es parroquia, bueno, es parroquia también, pero esto es una basílica. Y una basílica es una iglesia donde se encuentra una imagen que es muy venerada, ya sea de la Virgen María, ya sea de nuestro Señor Jesucristo o de algún santo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los padres que nos hicieron el favor de recibirnos y les agradecemos muchísimo a todos ellos. Padre, muchas gracias. Gracias. Está confesando el padre, miren más, Bueno, entonces, pues vamos a salir y ahora nos vamos a dirigir a lo que es la gruta de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así que acompáñenos, por favor. Miren nomás qué vista tenemos de aquí. Y para allá va toda la gente. Esta parte de la tarde. Acompáñenos, por favor, que vamos a ir muy contentos de estar. Esta imagen de Nuestra Señora está con devoción para ella desde hace 1300 años. Es un lugar verdaderamente hermoso, de muchísimas peregrinaciones. Asturias era la original España, la que siempre fue España. Acuérdense que España son cuatro reinos: el Reino de León, de Castilla, de Navarra y de León. Los cuatro reinos más Granada. Eso es lo que tiene la bandera de España. Y también en medio tiene la Granada, el escudo de Granada en medio. ¿Por qué? Porque fue lo que más trabajo les dio a los reyes católicos de reconquistar. Entonces, pues ahorita vamos a ir a lo que es la gruta. Acompáñenme, por favor. Y cuando vengan, miren nomás qué hermoso templo, qué maravilla de estar en este lugar tan impresionante, de verdad. España es tan grande, tan vasto, artísticamente, religiosamente, que no lo acabamos, ¿no? Ahí está la fuente de 1896. Bueno, entonces desde el siglo XIII vamos a encontrar una devoción muy grande a la Virgen María en este lugar. Ahora vamos a la gruta. Acompaño todo esto escondido y luego damos vuelta.
Pues vamos a ir a la Santa Cueva, por eso cova, cova es cueva en estos idiomas de acá, que hay muchos idiomas. La covadonga es la casa o es la cueva de la señora, eso quiere decir. Entonces vamos caminando, vamos a entrar a esta gruta y vamos a poder disfrutar de lo que es un santuario de más de 1300 años de devoción a Nuestra Madre Santísima. Si ustedes se fijaron en el video que les mostré, estaba este hombre con las banderas, se fijaron ustedes, y este hombre pues fue el que logró, bueno, ustedes vieron a Pelayo, ese gran hombre que defendió este lugar de lo que fue la invasión musulmana, ¿no? Entonces Pelayo logró defenderlo. Miren nomás, vamos entrando nosotros a esta gruta para poder llegar a esta cueva, para poder llegar a lo que es el lugar donde la Virgen María fue encontrada y donde se le ofreció a ella este lugar también por parte de Pelayo, que logró detener la invasión. Logró detener la invasión de lo que eran los musulmanes que estaban llegando ya a este rumbo, ¿no? Entonces, sí es bien interesante y muy importante ver la devoción tan grande que existe en este lugar a la Virgen María. Vamos ahorita nosotros a la gruta. Todo esto es unas cuevas, ¿no? Más vean ustedes estas cuevas, cómo vamos nosotros caminando y viendo. Incluso aquí está cayendo agua, miren nomás, vean ustedes estas cruces. Y está cayendo agua, miren, de arriba. Aquí hay muchísima vegetación. Entonces, vamos entrando nosotros como esta cueva. Incluso tiene ya puerta. Ya no se puede así como entrar nomás porque uno quiere. Tiene que estar abierto, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo aquí esta oración, que es el himno a la Santina. Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene en su trono la cuna de España. Y brilla en la altura más bella que el sol. Es madre y es reina de los peregrinos que ante ella se aspiran amores divinos. Y en ella está el alma del pueblo español. Dios te salve, reina y madre del pueblo que te corona. Y entre cánticos que entona, te da el alma y corazón. Causa de nuestra alegría, vida y esperanza nuestra. Bendice a la patria y a nuestra. Que sus hijos tuyos son. Bueno, la Virgen de Covadonga. Es después de la Virgen del Pilar, este es el santuario. Bueno, el santuario número uno religioso de España es Santiago de Compostela. Y luego sigue lo que es la Virgen del Pilar. Y después sigue la Virgen de Covadonga. Bueno, pues vamos a continuar. Miren, nomás, para ponerla de todo esto. Y aquí tenemos pues un lugar para poder entrar a este santuario, a esta cuevita. Aquí está muchísima gente, les voy a dejar imágenes secundarias de este lugar. Estamos viendo aquí el santuario de Nuestra Señora de Covadonga, miren nomás, esto es la gruta. Aquí tenemos la capillita también donde se celebra la Santa Misa. Y vamos a bajar a esta parte por las escaleras para que vean qué hermosa vista tenemos desde abajo.
sale de esta gruta, uno tiene que bajar estas escaleras también. Miren nomás. Pero aquí tenemos unas vistas espectaculares de esta gruta de la Virgen de Covadonga. Entonces, este santuario dedicado a nuestra madre con tanto cariño de parte del pueblo de España, de los reyes de Asturias, que fueron después los reyes de toda España. Entonces, miren nomás, yo creo que ustedes han visto fotos de todo esto alguna vez, o a lo mejor ya vinieron, pero si no han venido, pues hoy están viniendo junto con nosotros. Miren nomás, tenemos aquí estas cascadas que están saliendo de la gruta, es agua completamente nacida de esta gruta. Entonces, pues es un lugar totalmente impresionante, ¿no? Aquí va el agua, miren nomás, miren nomás. Allá tenemos la gruta arriba y aquí tenemos las cascadas que están naciendo de donde está la Virgen María. Entonces, es muy hermoso poder estar contemplando esta agua que nace exactamente debajo de la gruta. Miren nomás. Pues bueno, acompáñenos. Miren nomás la iglesia de la Virgen, cómo se ve desde aquí también, ¿eh? No acabo de ver tantas imágenes tan impresionantes. Y un regalo para todos nosotros, de nuestra Madre Santísima. Que Dios les bendiga y los acompañe hasta donde quiera que se encuentren. Continuamos con nuestro recorrido. El santuario arriba. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siguiendo esta transmisión desde el santuario de Covadonga. Continuamos nuestro recorrido. Pues seguimos en esta tierra de Cantabria, aquí en esta zona autónoma, muy cerca de Asturias. Y hoy vamos a estar en este pueblo de Santillana, que está aquí muy cerca, también uno de los hermosos y de los más bellos pueblos de Cantabria. Nosotros estamos llegando al Museo de Altamira. Fíjense que el señor Botín, ¿quién es ese padre? El fundador del Banco Santander, pues descubrió unas pinturas rupestres muy antiguas, que ahora, bueno, ya no están a la vista de todo el mundo, solo pueden entrar ciertos grupos. Entonces acompáñenme al Museo de Altamira, miren nomás, vamos a entrar, acompáñenme por favor. Estamos en uno de los pueblos más hermosos de toda España. Estamos viendo aquí atrás la Colegiata de Santa Juliana, esta iglesia así llamada, dedicada a Santa Juliana del Oriente. Y bueno, quiero decirles que es un pueblo bellísimo, hermosamente decorado y arreglado. Quiero mostrarles también aquí cómo hay esta fuente de agua, aquí saliendo el agua día y noche. Y bueno, pues estamos en Santillana del Mar, que nos dicen nuestros guías que ni es santa, ni es llana, ni está en el mar. Es el pueblo de las tres mentiras. Pero miren nomás qué pueblo y qué hermosas calles.
los voy a dejar con un recorrido completo por este pueblo para que disfruten conmigo de estas bellísimas calles. Un pueblo que tiene muchísimos años. Aquí estamos en Altamira, donde se encontraron esas reliquias de esas pinturas rupestres que ya no se pueden entrar, pero el museo que tenemos, que es una réplica de esas pinturas. Entonces, lo que quiero decirles es, miren nomás qué hermosa calle, miren nomás, Este pueblo, aunque tiene más de 4000 años de saber que hay población aquí de humanos, sin embargo, el mayor auge fue en el siglo XVI y XVII. Hagan de cuenta que se paró el tiempo aquí. No hay más tiempo, todo es empedrado, todo son piedras, todo es un revoque muy natural. Bueno, entonces cuando vengan ustedes a la parte cantábrica, así se llama, Cantabria, que es la zona autónoma de España, van a venir al pueblo más hermoso. Para muchos este es el pueblo más hermoso de España, Santillana. Santillana del Mar. Contento de saludarlos desde Bilbao. Estamos aquí donde es el banco ese muy famoso azulito de México. El banco de aquí es originario y bueno, estamos en el País Vasco, en esta provincia de una zona muy exclusiva de España al norte, colindando con Francia. Bueno, aquí nos han platicado infinidad de cosas. Pero tenemos ahí la torre de Iberdrola, donde se produce la gasolina, el gas, la luz. No de toda España, sino de buena parte de Europa. Pero aparte de esto, pues tenemos allá las casas de algunas personas importantes. Tenemos este museo de Gauguin, que es una familia de los ricos que llevaron al Titanic. Unos de ellos mueren y los que heredan, pues empiezan a coleccionar obras modernas sin darse cuenta que están haciendo posible una colección muy vasta y muy importante de todas estas obras que hoy en día nos han regalado un museo de arte moderno que está en Bilbao. Y bueno, pues es una ciudad muy bonita, muy moderna, miren como pueden ver. Ahorita vamos a ir al centro a ver si les mostramos un poquito lo que es este lugar. Fuera del museo aquí en Bilbao nos vamos a encontrar con este perrito construido por Jeff Combs y regalado a este museo de un arte moderno. Yo no entendía, pero me dijeron que este perrito se le modifican las plantas dos veces al año. Esto es de invierno y el otro viene primavera-verano, ¿no? Invierno-otoño, primavera-verano. Se le van cambiando las flores
es el arte moderno, es la entrada al Museo de Arte Moderno. Vamos para entrar al museo y mostrarles lo que aquí vamos a encontrar. Bueno, pues estamos aquí en lo que es Bilbao. Estamos viendo este río que viene del mar y que con la marea sube y baja, sube y baja. Entonces, ahorita está bajando más o menos 5 metros, va a bajar la marea. Y tenemos esculturas bien modernas, miren nomás esas esferas qué bonitas ahí, ese puente y la estructura del museo también. Al mismo tiempo tenemos aquí la Universidad Jesuita de Ingeniería, miren nomás, y también casonas muy antiguas que ahora son asilos o son casas, por ejemplo la casa de los jesuitas. Y bueno, es un lugar muy hermoso para visitar lo que es Bilbao, una ciudad muy moderna con una gran riqueza adquisitiva también. Continuamos con nuestro recorrido. Estamos aquí en la plaza central de la Arenal, así se llama, de Bilbao. Quiero mostrarles la iglesia que está en el centro, que está dedicada a San Nicolás de Bari, que también es patrono de los navegantes, aunque también la Virgen del Carmen es la patrona. Ahí tenemos el escudo, bueno, San Nicolás ahí, que es obispo, y más arriba vamos a encontrar el escudo del País Vasco, ese círculo que vemos en medio de los dos leones. Vemos la torre de la iglesia de San Antón y a un lado vamos a ver dos lobos que son parte de la familia López, que significa lobos en vasco. Entonces encontramos aquí el escudo y la iglesia más en el centro de todo lo que es el País Vasco. Bueno, pues ya van a cerrar la iglesia, ya es hora de cerrarla. Pero, pues con la ayuda de Dios les digo, está muy, muy hermoso lo que es este lugar. Continuamos con esta transmisión especial. Acompáñenos en este día, vamos a visitar a Santo Domingo de la Calzada y también vamos a visitar La Rioja y Zaragoza, si Dios lo permite. Vámonos.
hemos llegado a Santo Domingo y este pueblito que se encuentra en La Rioja, que no es Santo Domingo de Guzmán, es otro Santo Domingo, donde vamos a encontrar esta catedral muy hermosa en el pueblo de La Rioja. Y tenemos también aquí esta giralda. ¿Qué quiere decir la giralda? Es como una torre que no está pegada al templo. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre la iglesia. Miren, esta es la iglesia. Y luego ve uno la iglesia y ahí mismo las campanas. Pero no es el caso. En España sucede muchas veces que tenemos la catedral y tenemos aún despegada el campanario. Nosotros lo llamamos campanario, ellos le llaman giralda. Entonces tiene una razón de girar su vida dando vueltas también. Bueno, entonces aquí es la sede episcopal, dice aquí, de La Calahorra, La Calzada y Logroño, desde 1232, fíjense, pues, estamos hablando del siglo XIII. Y bueno, pues este es un lugar que vamos a encontrar este símbolo. Miren, estoy en el piso, les muestro. Eso es una concha que nos recuerda algo que está aquí. Ustedes en estos pueblos van a encontrar, si ustedes se fijan en la parte de más arriba, ese letrero que dice ahí arriba, Camino de Santiago. Bueno, pues el Camino de Santiago es todo un, miren nomás qué hermoso lugar, miren nomás, vean qué calles. El Camino de Santiago es una peregrinación que se ha hecho por más de 1000 años. Algunos salen desde Francia, otros salen desde Cádiz en el sur de España, otros salen cerca de Barcelona. Hay como 3 rutas reconocidas y sin embargo hay como 10 no reconocidas que se hacen. Entonces, este es uno de los pueblos oficiales de paso para llegar a lo que es el Camino de Santiago. Entonces, cuando ustedes vengan, pues van a encontrar este lugar. Miren nomás, esta es una entrada lateral a la catedral, o entrada también a la catedral. Ahorita está cerrada, nos van a abrir un ratito más. Está cerrada, miren nomás, y aquí hay una leyenda que cuenta, ahorita les voy a platicar, sobre un gallo y una gallina. Entonces, aquí estamos viendo este hermoso paisaje, estos hermosos arcos góticos, llamado estilo progótico, así se llama este estilo, de la Catedral de Santo Domingo en La Rioja. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Acompáñenme, por favor. Vénganse. Son pueblos muy hermosos, bellamente decorados y arreglados. Me da muchísimo gusto venir a esta exposición de arte sacro. A mí me encanta el arte sacro y más el estilo gótico como lo tenemos aquí. Este es un retablo de las reliquias, así se llama, porque tenemos imágenes, si ustedes se fijan en el corazón de ellas, hay unos huecos. Ahí tenemos una reliquia, tenemos a San Sebastián y tenemos en medio una reliquia, ¿no? Tenemos allá unas manos y tenemos ahí unos huecos en medio de las manos. Eso significa que hay unos huesos ahí de ese santo, ¿no? Y tenemos, ahí tenemos, por ejemplo, el martirio de San Juan Bautista, cuando pidieron la cabeza de San Juan Bautista. Tenemos arriba la visita de María, su prima Santa Isabel. Está San Juan y está Jesús. Y tenemos aquí cuando Pedro y Pablo estaban encarcelados. O sea, es todo un museo que se hizo de la restauración de esta catedral de Santo Domingo. Tenemos aquí también, miren,
a Santa Librada. Yo creo que ustedes conocen a alguna señora que se llama Librada, pues ahí tenemos el martirio de Santa Librada, ¿no? Y todo esto es el sepulcro de Don Gabriel Palacio, y él también pagó todas estas obras. Entonces tenemos, esta catedral está en constante restauración, miren, San Felipe Apóstol, en madera, gótico, todo es un estilo gótico. Miren nomás este ¿cómo se llama? Déjenme les digo, un tríptico, así se llama, gótico completamente. Aquí tenemos a los dos apóstoles también, miren nomás, a San Pablo y Santiago Apóstol, la Virgen, y luego tenemos aquí también a San Francisco de Asís. Miren nomás qué hermoso, las procesiones de San Francisco, para la procesión San Francisco de Asís, con estos cocodrilos con unas campanas, miren, suena cuando son cargados. Entonces vamos a ver toda este lugar, es un lugar de restauración, se están restaurando estas imágenes y han sido colocadas de esta manera para que nosotros podamos disfrutarlas. Tenemos aquí a San Juan Evangelista, miren nomás, vean ustedes qué hermosa pieza. Todo esto es madera con hoja de oro. Estamos hablando del siglo XVI. Imagínense nomás, más de 500 años. También tenemos a Santa Lucía, miren, patrona de las personas que no ven, con sus ojos ahí en esa charla. Y luego tenemos a San Jerónimo, penitente, miren, cuando está haciendo penitencia, allá en la gruta de Belén. Tenemos ahí la pintura y tenemos aquí la escultura. El hombre que tradujo la Biblia a latín. Y tenemos también a San Vítores, allá con esa imagen que tenemos en ese lugar. Tenemos el martirio de San Román, también en esa puerta. Y luego más aquí tenemos a San Bartolomé y Santa Catalina. Miren nomás qué imágenes tan hermosas en madera, bellamente restauradas. Bellamente restauradas. Y una imagen hermosísima, muy, muy querida en esta parte del norte de España, es San Sebastián. Acuérdense que están muy cerca del pueblo de San Sebastián. Estamos hablando del siglo XVI también, el martirio de San Sebastián. Bueno, otra imagen hermosa, tenemos aquí a San Miguel. Miren nomás, ¿cómo que va a ser San Miguel el padre? ¿Sí? Es un estilo gótico, es un estilo estirado, como alargado, así van a ver ustedes estas esculturas. Y luego tenemos la Virgen de la Candelaria, miren, aquí la tenemos a Nuestra Señora con su vela, el Niño Dios, aquí está, la Virgen de la Candelaria, o de las Candelas. Y luego vamos a tener aquí la pintura, miren nomás, esta pintura de Jesús cuando es visitado por los Reyes Magos. Aquí tenemos esta imagen de los Reyes Magos. Y luego más adelante tenemos aquí a la Virgen María, el nacimiento del Niño Dios y la visita de los pastores a Nuestra Madre. Luego la Virgen de la Plaza, patrona de esta tierra también, de Santo Domingo, ¿no? Con todas sus joyas ahí al lado las tienen, miren, en hoja de oro también. Y luego tenemos ahí la pintura de María encontrando a su prima Santa Isabel. La Anunciación, miren más ustedes, vean esta hermosa pintura de la Anunciación del ángel Gabriel a María Santísima. Y tenemos aquí a San Roque, miren nomás, este hombre tan, una devoción muy antigua, muy hermosamente representado por el perrito y el pan, del siglo XVII. Todo esto es un estilo gótico, van a decir ustedes, ay, esas imágenes están muy raras, padre. Sí, es un estilo gótico, no es un estilo realista ni modernista. La Virgen Blanca, miren nomás, así se llama esta Virgen, así es conocida esta devoción. Es madera policromada y es barroco totalmente. Muy bien. Bueno, pues les voy a ir pasando imágenes secundarias para que ustedes también las puedan disfrutar.
tenemos aquí la Virgen de Leza, miren nomás, ¿eh? Con una manzanita y con el Niño Dios. Todo esto es gótico. Luego tenemos aquí la Virgen del Rosario, miren nomás, qué hermosa Virgen. Bueno, pues seguimos con estas imágenes. Tenemos la Virgen de la Leche, miren, la Virgen María amamantando a Jesús, ¿no? Como toda madre amamantando a su hijo. Ahí está la Virgen con el Niño Jesús. Y luego tenemos allá arriba Pentecostés, miren, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre María Santísima. Déjenme mostrar porque tengo el reflejo de la luz. Ahí está. Pentecostés. Y luego tenemos la Virgen con el Niño Dios, otra imagen barroca, muy antigua también. Muy bien, ahí tenemos a Nuestra Señora. Discúlpenme la luz, que está muy duro, la luz para encontrarle que no nos refleje. Tenemos a San Roque, miren nomás, otra imagen de San Roque también. Muy querido en estas tierras con su perro y su niño, ¿no? San Roque, ahí está. Muy bien, y luego vamos a seguir con la Inmaculada Concepción. Miren nomás, ustedes vean la Inmaculada. Qué hermosa talla de madera de Nuestra Señora, en estilo gótico, del siglo XVII. Luego tenemos aquí la Inmaculada, miren nomás, qué hermosa imagen, de la Inmaculada, madera policromada, miren nomás, vean ustedes. Bueno, luego tenemos otra Inmaculada Concepción, miren nomás qué pintura, estilo gótico. Otra Inmaculada, hermosa Nuestra Madre, qué preciosa imagen. Miren nomás, qué hermosa Nuestra Señora. Del siglo XVII. Y luego tenemos aquí a la Verónica, ¿se acuerdan ustedes de esta mujer? Aquí está hermosamente vestida, miren. Era un estilo muy europeo. Era así como vestían las mujeres del siglo XV, estamos hablando de 1400 y tantos, cuando esta imagen se hace en madera. Y ahí tiene el rostro de Jesús. Bueno, se me había pasado esta imagen de Jesús María con el Niño Dios también, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Yo creo que aquí está Señora Santana. Sí, aquí está, miren nomás. Aquí está Señora Santana, la abuelita de Jesús. Y ahí está su hija, la Virgen María, y en las manos de su María está el Niño Jesús. Está la abuela, la hija y el nieto. Entonces está muy bonita esta imagen de Señora Santana, muy hermosa, Y estamos hablando, está datada en el siglo XV, imagínense nomás qué imagen tan hermosa de esta abuelita tan famosa, la abuelita de Jesús. Bueno, aquí tenemos Santa Paz, o el Santo Rostro de Cristo, miren, de la catedral. Muy bien. Ya tenemos la última cena ya en una obra muy representativa. El sepulcro de Don Pedro, imagino. Todos estos sepulcros son de personas que donaron su vida, su tiempo, su dinero para poder hacer posible estas catedrales. Ellos eran personas muy adineradas. Miren nomás qué hermosa escultura de la muerte de Nuestro Señor. Está de su lado nomás, están Jesús flagelado, miren nomás, está Jesús con la cruz a cuestas, está la Virgen. Y bueno, esta era, dicen ahí que es un lado sepulcral, poniendo el cuerpo y sobre el cuerpo esta escultura, ¿no? Entonces es muy impresionante todo lo que nos enseña este lugar. Pues vamos a continuar por nuestro recorrido en este lugar maravilloso. Les dejo con unas imágenes secundarias. Thank you.
lleguemos aquí a Santo Domingo de la Calzada, sí, nomás. Ahorita les voy a platicar que se está en Santo Domingo de la Calzada. Bueno, aquí lo tenemos también, miren más. Vean ustedes ese sarcófago. Y luego tenemos aquí una obra ya en un mosaico muy nuevo de Santo Domingo de la Calzada. Bueno. La bula de los perdones, una carta para otorgar el perdón, ¿no? Y luego tenemos aquí unas andas, miren nomás ustedes. Vean ustedes esta obra maestra en plata. Todo esto se hace en madera y luego se cubre de plata, ¿no? Y ahí se saca a Santo Domingo a dar la vuelta y a visitar al pueblo y a bendecir al pueblo. Estas andas nos recuerdan esta imagen, miren. Esas andas que vieron muy grandes aquí recuerdan a Santo Domingo con su gallo y su gallina que van allí, para que ustedes entiendan cómo es esto de las andas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos un exvoto a Santo Domingo de la Calzada. Mírenlo nomás, vean ustedes qué imagen tan hermosa de Santo Domingo. Aquí tenemos esto que era para los milagros del santo. Tenemos 6 milagros hechos en plata. Miren que ustedes están viendo aquí. Bueno, entonces aquí tenemos 2 representaciones muy bonitas. Miren, el gallo y la gallina para la procesión de Santo Domingo. En esas andas se pone el gallo y la gallina. Allí tenemos el gallo, mírenlo, y aquí tenemos la gallina, ¿eh? En plata todos ellos. Quieren mucho a Santo Domingo aquí en este lugar, ¿eh? Aquí tenemos a Santa Casilda y Santo Domingo de la Calzada, los 2 patronos del pueblo, también Santa Casilda. Mírenla, ahí está Casilda y Santo Domingo de la Calzada. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar, ¿eh? Es muy hermoso todo lo que tenemos en este museo. No nos la acabamos, miren nomás. Tenemos a Dios Padre Todopoderoso ahí, y tenemos otra tumba de un hombre, dicen, de Alfarje Mudéjar. Es un hombre pues que patrocinó Juan Simón Avión, que patrocinó las construcciones de estos lugares. Por eso ellos decían, yo patrocino todo, nomás que me dejen enterrado aquí. Este es un sepulcro anónimo, no se sabe quién está enterrado aquí. Arriba está el entierro de Cristo y aquí está enterrado una persona. Pero no se sabe quién sea. Así es. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos también a Santo Domingo de la misa, la misa de San Gregorio. Gregorio Magno, ¿eh? Celebrando la misa de San Gregorio. Muy bien. Y luego tenemos esta celebración, miren, el milagro de la misa de San Gregorio. Cuando San Gregorio vio, al celebrar la misa, acuérdense que la misa antes se celebraba de espaldas. Miren, nomás vean estas imágenes también logradas. Cuando él estaba celebrando la misa, al fondo vio la imagen de Jesús en agonía, ¿no? Ahí está San Gregorio y ahí están los personas importantes de este pueblo y otro, el obispo y el papa y muchas personas en la celebración. Pero está muy bien hecha esta talla de madera. Bueno, entonces aquí tenemos un retablito de la pasión, muy chiquito, muy bien pintadito, ¿eh? Oración del huerto. Y tenemos también aquí toda una escultura que nos habla de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vean ustedes, de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la muerte, ahí está el sepulcro y la resurrección. Bueno, aquí tenemos a la Verónica deteniendo otra vez el manto. Tenemos aquí las cruces para la celebración de la Santa Misa. Bueno, tenemos una imagen de un Cristo mutilado, destruido, ahí en esta parte, ¿no? Aquí tenemos esta imagen del niño Jesús en unas andas procesionales. Miren, qué imagen del niño en estas andas. Ahí tenemos un Jesús y ahí tenemos al niño Dios en estas andas, que yo no creo que ya se usen porque así es como se dañan las imágenes, ¿no?
Y tenemos aquí una imagen de Cristo muy hermosamente detallada. Miren nomás, vean ustedes esa imagen de Cristo, ese San Juan Bautista, perdón, San Juan Evangelista, y tenemos también a la Virgen de los Dolores, ¿no? Muy hermoso lugar que estamos disfrutando. Bueno, aquí tenemos otro lugar, miren. Bueno, aquí tenemos la paslada del descendimiento de Jesús de la cruz. Miren nomás, vean ustedes cómo va descendiendo Jesús de la cruz, ¿eh? Y pues puesto en las manos de su madre. Todo esto se ve fácil, pero no lo es, porque es en madera completamente, en madera. Miren nomás esa luz, ese sol que está aquí, que es Jesús, el sol y la luz del mundo. Y tenemos allá arriba a un Jesús, una pintura muy antigua también. Bueno, pues vamos a continuar. Miren, ahora tenemos aquí el frente del altar en plata y oro. Miren, frontal del altar. Ahí está. Pero algo verdaderamente hermoso es esto. Este es el frente del altar. Es toda la narración de la vida misma de los hombres. Miren. Aquí tenemos, por ejemplo, a Adán y Eva cometiendo pecado. Disculpen el cristal, nos estorba mucho, pero bueno. Adán y Eva, luego cuando son expulsados Adán y Eva. Luego cuando Dios le dice, vas a trabajar. Luego cuando Dios le dice, también vas a dar a luz con dolores de parto. Luego aquí tenemos también cuando... Ahorita les digo, San Juan Bautista, el bautismo de Cristo. Luego aquí viene el castigo en Egipto. Aquí tenemos la expulsión de Satanás. Aquí tenemos la visita de María, su prima Santa Isabel. Son muchas escenas muy fuera de orden, pero bueno. Luego aquí tenemos, mira, Adán y Eva. Pueden comer de todos los frutos que yo les estoy dando, menos de este. Y ellos comieron. Y luego aquí está Dios sacando a la mujer de la costilla del hombre. Fíjense qué bonita escena. Está la mujer saliendo de la costilla del hombre, que Dios la creó. Y luego aquí le dice, Adán, tú pones los nombres a todo. Y luego dice, en el principio Dios creó de la nada todo, ¿no? Aquí están los animales, los árboles, la oscuridad. Dios Padre Todopoderoso. Luego aquí tenemos también la sepultura de Jesús. Tenemos la Torre de Babel, también aquí la tenemos. Luego tenemos también aquí lo que es Dios Padre Todopoderoso, cuando Jesús le reza al Padre Nuestro. Y luego tenemos aquí también a Jesús haciendo oración. Entonces, es muy extraño, pero bueno, así es esto. Bueno, aquí tenemos otros sagrarios muy chiquitos, miren, del Jueves Santo, cuando los ángeles y cuando el Santísimo Sacramento se cambia de lugar. Y también tenemos aquí toda esta orfebrería, que es las vinajeras, las velas, la custodia, el manifestador, todos los cálices del siglo XV, del siglo XVI. Muy bien, entonces ya vimos estos pórticos del altar. Miren, ahora vean, seguimos con estas escenas. Aquí hay tres que ya no existen, pero aquí tenemos, pues es lo mismo de allá, miren, el hombre, Dios sacando a la mujer de la costilla del hombre. Y luego aquí rezando. Sí, es lo mismo, es el mismo de allá, pero aquí está a colores, un poquito más pintado. Bueno, pues vamos a continuar. Les voy a mostrar este altar a San José. Miren, aquí tenemos a Santo Domingo, San José y San Francisco. Y arriba tenemos, parece que es San Juan Bautista, ¿no? Entonces, aquí están las memorias que se tienen que hacer de cada año. Antes así era, la gente mandaba a decir una misa a perpetuidad y se tiene que cumplir, porque si no se cumple, el sacerdote se lleva esos pesos pendientes al purgatorio. Los sacerdotes o las personas que a alguien le digan que sí. Memorias de misa, dicen cada año, tiene obligación de ser, decir la cofradía de la Santa de la Cruz de esta ciudad. Así es, el día 12, el día 24, el día 1, el día 19 de marzo, el día 25, en abril, en julio, en agosto, todo, miren nomás, ahí están las listas y cuidado que no se hagan, porque si no se hacen, bueno, pues entonces ahí están las deudas espirituales que luego uno tiene, ¿no? Bueno, entonces
Aquí tenemos a Santo Domingo otra vez, el escudo de la ciudad con esta plata repujada. La Visitación, miren la María Santísima. Bueno, y seguimos viendo aquí a San Pedro, miren nomás, este libro que era el canto para los sacerdotes cantar en el altar, muy grande para no estar viendo hojitas ellos. Y también quiero mostrarles aquí el agua del Averón, el agua de la Samaritana. Miren, ahí está esa pintura cuando Jesús le dice, mujer, dame de beber. Si supieras quién te pide, tú le pedirías a él. ¿Se acuerdan de esa escena del Evangelio? La Samaritana. Y aquí está el tapiz y aquí tenemos a San Juan Bautista. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí está la Virgen con el niño, Santa María y Santa Rufina. Bueno, y otro tríptico. Pues hemos terminado el museo, ahora vamos a la catedral. Acompáñenme. Es impresionante esta iglesia en este pueblo tan pequeño, pero lleno de tanta historia. Miren nomás ya la Virgen. Y luego tenemos aquí estas pinturas góticas completamente. Se ve en la forma de pintar los cuerpos muy alargados. Tenemos el descendimiento de la cruz de Jesús. Miren qué rostros de las personas. Qué rostros de las personas. Miren nomás. Vean ustedes también esto. Jesús con la cruz en cuestas, cuando es llevado para matarlo, ¿no? Es una imagen
impresionante esto. Allá tenemos también a los reyes, y también tenemos aquí lo que es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es flagelado? ¿Cómo es golpeado? Bueno, aquí en la parte lateral vamos a encontrar a una tumba sepulcral de una persona también muy importante para este pueblo. Bueno, pues esta es la capilla de la Magdalena. Ahí está cuando Dios la llamó del pecado y la escogió para seguir a Jesús. Y vamos a encontrar allí muchas personas sepultadas que donaron estos altares o estos lugares para el culto, ¿no? Vamos a encontrar también aquí esta imagen hermosísima de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vean qué imagen tan grande tenemos aquí? Y tan impresionante también. Y tenemos la Virgen de los Dolores. Bueno, entonces aquí tenemos también a otro santo. Muy bien, vamos a continuar viendo esta catedral, está muy bonita, muy chiquita, muy hermosa. Y bueno, aquí también fue catedral. Aquí tenemos el coro de la catedral. ¿Qué es eso del coro, padre? Bueno, pues es donde los sacerdotes se reunían, los canónigos, o sea, los padres más viejos, a cantar, a rezar los salmos. Por eso vamos a encontrar toda esa sillería que tenemos ahí. Miren, toda esa sillería que tienen ahí ustedes, tienen figuras de santos, y ahí se sentaban los sacerdotes precedidos por el canónigo mayor o por el obispo para cantar los salmos a Dios. Vamos a continuar y vamos a ver los laterales. Aquí estamos hablando de una catedral del siglo XV. Miren nomás qué hermoso retablo que tenemos ahí, dedicado a Jesús Rey y también a Nuestra Señora la Virgen de Jesús. Entonces, esta imagen que tenemos aquí, voy a explicarles algunas escenas para que ustedes las puedan ver. Oigan, ya se oyó el canto de un gallo y de una gallina, porque aquí en esta catedral se conserva un gallo y una gallina vivos. Vivos, vivos. Bueno, este es el retablo mayor de este pueblo llamado Santo Domingo de La Rioja. Miren, aquí tenemos esta imagen de nuestro Señor Jesucristo. El primer cuadro que encontramos en la parte central es el descendimiento de Jesús muerto de la cruz. Al lado izquierdo de ustedes encontramos Jesús con la cruz a cuestas, primera caída. Del lado izquierdo encontramos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. En la parte de arriba vamos a encontrar a la Virgen María en Pentecostés, allá está el Espíritu Santo y los apóstoles, en el segundo cuadro. Y luego arriba, en la parte central, tenemos a Jesús como Rey del mundo y del universo, en medio, arriba. En la parte izquierda de ustedes vamos a encontrar al Niño Dios con los Reyes Magos. Más arriba vamos a encontrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la parte superior izquierda, con los pastores. Y hasta bien arriba vamos a encontrar la Anunciación del Ángel Gabriel a María Santísima. En medio tenemos la Asunción de María al cielo. En la parte de hasta arriba, del lado derecho, encontramos lo que es Jesús es presentado al templo. Y luego abajo tenemos a San Juan Bautista, ahí diciendo, Él es el Cordero de Dios. Todas estas imágenes que tenemos en medio son los apóstoles y también los santos más importantes. Ahí tenemos a San Judas Tadeo, San Bartolomé, San Pablo, Santo Domingo, San Pedro. Y abajo tenemos a los cuatro evangelistas. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, a San Mateo. Ahí lo tenemos. De derecha a izquierda tenemos a lo que es San Marcos, San Mateo, San Juan y San Lucas.
Ellos son los que escribieron los evangelios. Bueno, entonces es un altar muy hermoso, muy hermosamente detallado y decorado. Vamos a continuar nuestro recorrido por este bello lugar. Aquí está el presbiterio, donde actualmente se sienta el obispo con los sacerdotes. Aquí está el altar. Aquí tenemos el Santísimo Sacramento. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Vamos a continuar. Tenemos el altar a la Virgen. Todo es muy rústico. Y aquí está en restauración. Toda esta parte está en restauración. Miren, como pueden ver ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ir a ver dónde están los gallos. Esos que cantan y cantan. Háganlos nomás, ¿eh? Ahorita les voy a platicar. Aquí tenemos también el sepulcro. Aquí está el sepulcro de Santo Domingo. Él es el que está aquí sepultado. Miren nomás qué hermosamente decorado la imagen de Santo Domingo con su gallo y su gallina. Ahí está. Ese milagro dice que el joven llegó y se hospedó aquí. Este es un lugar de camino rumbo a Santiago Apóstol, a la iglesia de Santiago. Y entonces se hospedó aquí y la muchacha de donde él se hospedó se enamoró de él, pero él no correspondió. Entonces la muchacha en venganza le puso una copa de plata en el equipaje y más adelante lo denunció con el corregidor. Y entonces el corregidor fue, lo buscaron y la pena de muerte se pagaba, perdón, el robo se pagaba con pena de muerte. Entonces lo condenaron a muerte y lo ahorcaron. Pero él le invocó a Santo Domingo y se dice que él quedó libre, le habló a sus padres y sus padres lo encontraron vivo. Y desde entonces se dice que vinieron con el corregidor y le dijeron, está vivo el joven, y dijeron, ¿cómo va a estar vivo? Dice, claro, está tan vivo como los dos, como el gallo y la gallina que estás asando para comértelos. Y dicen que en ese momento saltó el gallo y la gallina vivos. Así que este lugar, por eso, si ustedes ven allá arriba, vamos a encontrar una gallina y un gallo, blancos como eran los pollos de el corregidor, que no creyó en Santo Domingo. Ese es el milagro más grande. Hay muchos más milagros que Santo Domingo se le han adjudicado, ¿no? Pero ahí tenemos esos dos pollos que están vivos. Ahorita les voy a mandar unas imágenes en esta catedral. Y bueno, esa parte del misticismo que aquí sigue. Miren nomás, aquí tenemos los milagros de Santo Domingo compartiendo pan. Cuando lo golpearon por estar rezando a Santo Domingo, ahí está. También allá arriba, cuando él llevó el gallo y la gallina, no le creían y le dijo, tan vivo está ese muchacho como el pollo y la gallina y el gallo que te vas a comer. Ahí está. Y ese también, ese milagro, cuando los padres de él llegaron a buscar a su hijo. Y luego vamos a encontrar también aquí el atropellamiento de un hombre, de un buen hombre, por una carreta jalada por unos toros. Y también allá la persona que estaba muerta y que pudo salir de la tumba, ya no estaba completamente. También el joven que fue condenado a muerte por haber robado esa copa que no le había robado. Pues Santo Domingo fue un hombre pobre, pero muy justo también, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos también a él. Y tenemos aquí estas santas mujeres. Tenemos ahí reinas santas. Tenemos a San Miguel, a San Bonifacio, la Sagrada Familia de Nazaret, los Reyes Católicos. Y tenemos estas urnas también, ¿no? Con su cráneo, miren, ahí tenemos el cráneo de Santo Domingo
y tenemos aquí también esas cadenas con las que jalaba su perrito. Entonces, tenemos todas estas, aquí está San Lorenzo, miren nomás, ¿sí? Bueno, pues está muy hermosa la catedral, casi hemos terminado. Le damos muchísimas gracias a Dios por permitirnos mostrarles este bellísimo lugar. Los dejo con imágenes secundarias y hermosas de todo este lugar. Bueno, cuando uno viene a España, de verdad que uno no deja de disfrutar y de encontrar tan bellos lugares como estos arcos. Estamos aquí en el Ayuntamiento de Santo Domingo, en La Rioja. Aquí estamos y ustedes van a encontrar en todos los lugares 3 o 4 banderas. En este caso están 4. Está la bandera de España, está la bandera de la Comunidad Autónoma de La Rioja, está la bandera de la Unión Europea, azul, y está la bandera de la comunidad, del pueblito o de la ciudad, ¿no? Entonces, todo está lleno de plazas, miren nomás qué hermoso. Tenemos ahí la catedral y la giralda o el campanario, como ustedes le quieran decir, más o menos es lo mismo. Y tenemos pues todas estas plazas, siempre con su escudo de armas, que era lo que hacía distinguir a una comunidad de otra. Entonces, pues es muy bonito venir a todos estos paisajes, todos estos lugares, poderlos entender y comprender. Yo voy para allá, voy para la catedral, porque vamos a tomar el autobús para continuar nuestro recorrido por La Rioja. Continuamos.
tardes tengan todos ustedes. Estoy muy contento llegando a Aragón, a la provincia de Aragón, que también una de las cuatro provincias que pertenecieron a la España original. Estamos a un lado del río Ebro y estamos llegando a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Miren nomás qué hermosa esta basílica, que de por sí fue construida durante muchísimos años. No fue construida solamente en el siglo XVI o siglo XVII, no. Esta basílica fue construida desde el siglo I, comenzó siendo una capilla. Recordemos que Nuestra Señora del Pilar, que es patrona de España, Nuestra Señora del Pilar, pues fue la imagen que el apóstol Santiago vio cuando iba de camino a lo que hoy es Santiago de Compostela. Llegó en este lugar, paró y vio un pilar, vio una pilastra, vio una columna donde estaba Nuestra Madre Santísima. Entonces, lo que tenemos aquí nosotros es una réplica de esta Señora Nuestra, la Virgen María, a la que vio Santiago Apóstol y que ahora ha sido puesta en esta basílica. Obviamente, esta iglesia, estamos hablando que comenzó siendo una capilla, comenzó siendo construida como una capilla desde el siglo I. Es uno de los primeros lugares en los que aparecen rasgos del cristianismo ya existente en el siglo I, cuando el apóstol Santiago viene de lo que hoy es Israel y de donde estuvo con Jesús para establecerse en este lugar. Entonces, aquí tenemos nosotros en Zaragoza, hoy estamos aquí en Zaragoza, Zaragoza es la capital de Aragón. Estamos hablando de la España original, completamente original, a la que nos vamos a encontrar en este lugar. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos llegando por la calle Florencio Gabriel y estamos llegando a esta plaza maravillosa, que es la Plaza de Nuestra Señora del Pilar. Miren nomás, vean ustedes qué hermoso lugar. Estoy sorprendido. Está muy bonito aquí. Miren nomás. Tenemos una fuente allá. Tenemos a la Virgen del Pilar por todos lados. Y tenemos mucha gente caminando para allá y para acá y más para allá. Bueno, pues entonces vamos viendo aquí toda esta iglesia, que es enorme. No estamos hablando ahorita de una capillita, sino de una iglesia enorme, con un frente impresionante y con un lateral también. Miren nomás, vean ustedes esta iglesia tan grande de Zaragoza, la Basílica y también Catedral de Nuestra Señora del Pilar, que los españoles conocen como la Pilarica. Así la conocen ellos, de cariño, por afecto, le dicen la Pilarica. Entonces, pues vamos a continuar por este lugar, maravillándonos. Ahí tenemos la representación, miren nomás ustedes, vean. La Virgen del Pilar es muy chiquitita, es una imagen pequeñita, chiquita, y hay una columnata, donde el apóstol Santiago la vio. Es lo que tenemos ahí, ¿eh? Vamos a continuar, vamos a tratar de ingresar para mostrarles lo que hay adentro. Bueno, pues estamos en Zaragoza, que antes se llamaba César Augusta, por eso se llamó luego Zaragoza y luego Zaracuza y ahora Zaragoza otra vez. Tenemos a un lado mío lo que es la Catedral de San Salvador. Miren, este lugar que tenemos aquí fue una mezquita, porque los musulmanes en el 711 llegaron hasta aquí y se establecieron por 4 siglos.
y era la mezquita. Luego los reyes católicos conquistan y regresan a Aragón, y entonces aquí donde es la mezquita se establece la catedral. Y aquí en la catedral, pues los reyes católicos lo que hacen es mandar a los mismos musulmanes, a los mismos árabes que eran muy buenos albañiles, para que construyeran la catedral. Entonces la amplían y miren nomás los adornos tan hermosos de esta fachada, que si ustedes ven allá es piedra y luego arriba es todos estos adornos de azulejos y de diferentes coloridos, muy propio de la cultura árabe, y vamos a encontrar una ampliación de lo que es la catedral. Aquí atrás de mí vamos a tener el Palacio Arzobispal, donde vivió el obispo hasta el siglo XVIII, donde durmió Juan Pablo II en sus dos visitas a Zaragoza. Bueno, entonces vamos a ponernos ahora enfrente de lo que es la Catedral de San Salvador. Esto es la catedral con una fachada neoclásica completamente distinto a lo que hemos visto. O sea, ya pasamos primero del arte románica, luego del arte medieval, y luego pasamos al arte mudéjar, o sea, el arte de los árabes, y luego al arte románica o romántica, que es esto, que es el Cristo del Sagrado Corazón, pero es San Salvador el que tenemos ahí enfrente. Y luego tenemos la Giralda, miren, aquí tenemos el campanario. Esto que es una giralda se le llama campanario. Entonces aquí la tenemos, y esto ya es propio también del tiempo de los árabes. Vamos a continuar. Bueno, y en un lugar muy hermoso que me toca estar también, Zaragoza. Miren nomás qué hermosa fuente tenemos aquí. Miren nomás, vean ustedes, todo esto es agua. Está brotando en esta plaza tan grande, una de las más largas de toda Europa. No grandes porque no es ancha, pero sí es larga. Y de aquí es originario el gran Goya, el gran pintor. Yo creo que ustedes han conocido las obras de Goya, todos los que nos gusta el arte, alguna vez lo estudiamos a Goya. Es el aragonés más importante de Zaragoza en sí, es el hombre más importante de Zaragoza. Y bueno, pues de aquí es Goya, y vamos a continuar con nuestro recorrido. Aquí tenemos este mercado, miren nomás, muy antiguo, que se ve nuevo porque es ladrillo, pero no, aquí lo que pasa es que no hay piedra para edificar, entonces se usa el ladrillo. Bueno, pues vamos a continuar, tenemos estas damas muy artísticamente a un lado de Goya. Continuamos. Bueno, pues estamos por entrar a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Hispanoamérica, toda la hispanidad, todas las personas que hablamos el español. Tenemos ahí el ayuntamiento antiguo de Zaragoza, hermoso, un edificio muy hermoso de ladrillo, y la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. No puedo ir hablando y grabando adentro, está prohibido. Aquí lo más importante es el pilar, porque en ese lugar fue donde nuestra madre se quedó para que la viera el señor Santiago. Entonces vamos a entrar nosotros a este lugar a visitar el pilar donde la Virgen se le apareció al apóstol Santiago. Continuamos. Estamos viendo un altar muy hermoso aquí en Nuestra Señora del Pilar. Miren nomás, vean ustedes, todo esto es alabastro. Tenemos ahí a Santiago Apóstol en la esquina. Tenemos siete escenas alrededor de él. Tenemos ahí la escena de la Anunciación de María Santísima, de los responsables de José María,
de la visita de María Suprema Santa Isabel, de la huida a Egipto, de los Reyes Magos, del descendimiento de Jesús de la Cruz, de su ascensión al cielo. Tenemos a San Braulio en la otra orilla y luego arriba tenemos un tríptico, miren, la Virgen María asunta al cielo en el centro, Dios Padre esperándola en el cielo. Buenos días tengan todos ustedes, un saludo desde Poblet, este pueblo perteneciente a la comunidad de Tarragona, en la provincia de Cataluña, donde está Barcelona. Vamos a entrar al monasterio de Poblet, acompáñenme, está poquito cayendo la lluvia, muy poquito, por eso me ven con este impermeable, pero acompáñenme, vamos a entrar. Bueno, pues este lugar era la puerta real de la entrada al monasterio. Hay que entender muy bien que el monasterio fue construido por los reyes de Aragón, que hicieron en este lugar, en el siglo XV, construyeron este monasterio y fue obsequiado a la orden de los cistercienses, monjes consagrados a Dios. Esta era la puerta real por la que pues, el rey entraba. Y tenemos allá la iglesia y tenemos el monasterio. Entonces, vamos a visitar todo este complejo, aunque está lloviendo, vamos a visitarlo de manera muy agradable. Es un lugar muy grande en medio de Cataluña, en la zona de Tarragona, así se llama. Entonces estamos muy emocionados, casi a punto de terminar estos recorridos. Espero que hayan visto todas las demás días que hemos andado por España y Portugal. Y puedan disfrutar. Miren, nos dirigimos, vean nomás qué torres tan hermosas, esas torres adosadas a la pared. Antes no había acero, entonces tenían que hacer fortalezas muy, muy, muy anchas, muy amplias para poder detener los muros. Para ellos hacer algo tan grande en el siglo XV, pues era muy complicado. Bueno, pues continuamos con este recorrido que Dios nos ha regalado. Ahí tenemos la Virgen del Pilar, otra vez, en esa cruz, y vamos a ingresar. Entrando a la sala de los lagares, así se llamaba este lugar, que era la sala de los conversos, o sea, cuando una persona se empezaba a convertir a Dios, aquí eran bienvenidos, aquí los atendían, aquí los veían. Miren nomás estos techos de nervadura, miren nomás, todo esto es gótico. Estamos hablando del siglo XI, que los reyes comienzan la creación de este lugar como el Cister. Entonces, ahorita voy a hablarles un poquito de lo que es la orden de los cistercienses que tenemos en muchos lugares de Europa. De hecho, este monasterio fue fundado por órdenes del rey y en el siglo XI, rey de Barcelona o conde de Barcelona, como ustedes le quieran decir, y luego fueron traídos unos monjes
de aquel monasterio de Francia para fundar este monasterio. Entrar a este lugar que es el refectorio de los hermanos conversos. Cuando un hermano llegaba aquí buscando hospedaje, pues era recibido. Y en este gran lugar que ustedes ven, vamos a encontrar este gran salón hermosamente decorado. De verdad es impresionante el poder trasladar estas piedras, el poderlas tallar, el poder hacer estos arcos sin nada de acero. Imagínense nomás ustedes para sostener los techos, ¿no? Entonces, este era como un comedor, por eso se llama refectorio, o sea, un lugar donde los hermanos conversos llegaban, se hospedaban y aquí ellos comían, ¿no? Desayunaban, les daban los alimentos. En el siglo XI, ya en el siglo XIV, esto se va a convertir en un lugar de almacenamiento de cavas de barriles de vino. Por eso tenemos también aquí este lugar donde se guardaba y se conservaba el vino. Bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido. Este lugar del refectorio de los hermanos conversos, los primeros hermanos que llegaban a este lugar. Acompáñenme, por favor. ¡Cuánta arte, cuánta hermosura! Bueno, vamos a salir a un patiocito que nos va a llevar al patio central, ¿no? Patio central de todo esto que estamos disfrutando. Entonces, vamos para allá para que puedan ver ustedes. Todas estas rocas son de piedra caliza, por eso sufren un desgaste. Miren, si ustedes ven, tenemos una piedra muy conservada, tenemos una piedra muy desgastada. Es la piedra caliza y el desgaste de los años. Pues imagínense, más de 1000 años trabajando en este lugar. Bueno, ¿por qué hay puerta? ¿Por qué hay áreas a las que no podemos acceder? Porque esto sigue siendo un monasterio cisterciense. O sea, aquí sigue habiendo hombres consagrados a Dios en cuerpo y alma que le han dado a Dios su vida y que le han dado a Dios lo que son, su existencia. Por esta razón tenemos áreas que no están permitidas para que nosotros podamos acceder, ¿no? Entonces debemos de entender que estos no son museos, sino que son lugares donde se ama a Dios profundamente. Por eso hay lugares como este tampoco, no podemos subir por aquí. Es claustro, donde ellos están totalmente enclaustrados. Continuamos. Para mí estar en estos lugares me trae una memoria impresionante, recuerdos maravillosos de hombres que tuvieron mucha fe. Imagínense, casi 10 siglos, aunque se interrumpió un tiempo la vida monástica en este lugar. Cuando uno se pone a pensar lo que es la vida monástica, es de admirar los hombres que aquí estuvieron y que están consagrando su vida a Dios. Aquí en esta puerta, si ustedes ven la parte de arriba, bueno, casi no se ve, hay unas letras que dice para mayor gloria de Dios. Entonces, los hombres consagrados a Dios, hoy casi nadie valora eso. De hecho, las personas hoy están muy enamoradas del dinero, de las cosas, de este mundo, y se han olvidado de Dios. De hecho, también hay matrimonios que no, pues que viven de acuerdo a solamente placeres carnales o placeres de dinero,
pero se han olvidado de Dios incluso en la consagración de su propio matrimonio. Pero cuando un hombre es capaz de consagrarle su vida a Dios, pues imagínense lo que esto implica, ¿no? Todas estas, esto que tenemos ahí arriba, ustedes están viendo como unas cajas que salen de ahí, son lo que ustedes están pensando, tumbas funerarias, gavetas. Ya, no quiere decir que hayan sepultado al muerto. Muy probablemente primero lo sepultaron en la tierra y después la osamenta la pusieron ahí. ¿Y por qué estas personas están ahí? ¿Qué eran ellos? ¿Eran monjes? ¿Eran personas? ¿Por qué? Bueno, son parte de la realeza de Aragón. Recordemos que este monasterio fue construido por ellos, por la realeza, por amor a este pueblo y por amor a Dios también. Y fue construido y entregado a la orden de los cistercienses, y a ellos les gustaba también quedar sepultados en un lugar de paz y de oración, ¿no? Nada que ver con los políticos de hoy, que de verdad Dios no está en sus prioridades. Con mucho respeto para quien se dedique a eso, ojalá que tu prioridad también fuera el amor a Dios, ¿no? No te cuesta nada y no está prohibido ser político y amar a Dios, no está prohibido. Está permitido y todos los políticos tienen derecho a llevar adelante las leyes de un pueblo, pero también tienen derecho como personas a amar a Dios. Y yo felicito mucho a los políticos que se desviven por las cosas de Dios, porque sí los hay buenos políticos también. Que Dios los bendiga, saludos desde el Cister. Miren nomás qué entradas tan hermosas, qué arcos, qué fuentes tenemos. Ahorita les voy a enseñar los jardines. Ya vimos estos patios de la entrada. Vamos a ir viendo lo que es la cocina, lo que es el segundo piso, lo que es las iglesias. Ahorita los voy a meter aquí a la cocina. Quiero mostrarles también el comedor. Miren nomás ustedes. Aquí comían ellos, los monjes, todos leyendo la palabra de Dios y cantándole, bueno, cantándole no, pero sí leyendo la palabra de Dios. Entonces, este era el comedor de la orden de los cistercienses. Allá arriba, en la parte derecha alta, van a ver ustedes un octágono desde donde se leían los salmos o diferentes lecturas. Y arriba también está un Cristo presidiendo toda la celebración. Entonces, pues vamos a continuar con esta predicación que estamos haciendo. Principal de todo el monasterio obviamente es la iglesia, y miren, esta iglesia fue construida en el siglo XII por los reyes católicos. Quiero platicarles que una de las cosas que la orden de los cistercienses pidió, los cistercienses pedían que las iglesias fueran muy sobrias, muy sencillas, no tan adornadas. Lo más adornado que vamos a encontrar en estas iglesias son las urnas funerarias. Todos estos son reyes, son sus hijos, son sus nietos. Y aquí está una de las, ¿cómo les diré? La urna funeraria mayor del rey constructor de este monasterio. Fíjense nomás, qué bien nos caerían políticos que amaran un poquito más a Dios, ¿verdad? Como ellos lo amaron y no lo pensaban en hacerle o construirle a Dios algo tan maravilloso. Los cistercienses son hombres consagrados a Dios en cuerpo y alma por completo. Yo admiro mucho a las monjitas porque las monjitas le consagran su vida a Dios, pero más admirable es cuando un hombre deja los placeres de este mundo para consagrarle su vida a Dios. Entonces, la orden de los cistercienses eran primero puros hombres.
que consagraban su vida a Dios. Entonces aquí vamos a tener nosotros un altar dedicado a nuestra Madre Santísima. No sé si ustedes la están viendo ahí en la parte central. Y vamos a tener del lado derecho de ella, lado derecho de ustedes, lado izquierdo de ella, tres santas mujeres. Ahí estoy viendo a Santa Águeda, estoy viendo a Santa Inés y parece Santa Bárbara. Y del otro lado vamos a tener a dos obispos santos, parece San Agustín y parece San Hipólito. Y tenemos también arriba escenas de la vida de Jesús del Nuevo Testamento. Y más arriba tenemos a los 12 apóstoles en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más arriba tenemos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la orden de los cistercienses, cuando les construían una iglesia para un monasterio, pedían que fuera muy sobria. No tanto oro, no tantas riquezas, más bien una belleza muy simple, que es lo que lograron en esta iglesia gótica románica. Está terminando el románico, está empezando el gótico, por eso vamos a encontrar una iglesia relativamente sencilla, ¿no? Sencilla para los tiempos. Ahorita nosotros no podemos levantar una capillita ahí toda fea por todos lados. No podemos. Imagínense lo que era levantar una iglesia así en el siglo XII. Bueno, y aquí tenemos a los reyes y las reinas de Aragón, que es la parte fundamental de lo que va a formar España. Hay que entender que todos estos reinos eran reinos pequeñitos, provincias, ciudades, que se fueron conquistadas por los musulmanes por más de 700 años, y después los reyes de Asturias o los reyes católicos o los reyes de Castilla y Aragón van a poder recuperar y van a formar un solo país al que le van a llamar después España, ¿no? Entonces ellos van a ir recuperando todos estos reinos y van a ir construyendo este tipo de iglesias. Por eso ellos pues quisieron mucho este lugar. Pues ¿quién no quiere estar en una iglesia enterrado, verdad? ¿Quién no? Todos quisiéramos. Entonces, miren, ustedes van a ver aquí, Alfonso V, dice, de Aragón, está en latín, dice, Alfonso V de Aragón y de Neápolis, rey, dice, lo que está diciendo este lugar, esta placa está completamente en latín, y dice que Alfonso V, rey de Aragón y de Neápolis, construyó este monasterio y se lo entregó a la orden de los cistercienses, y que aquí está su sepultura, y que su testamento lo dejó para que este lugar fuera el lugar de depósito de su cuerpo. Por eso lo tenemos ahí sepultado con su esposa y sus hijos. Entonces, España no se puede entender sin los reyes católicos de España. No solamente nosotros conocemos a Fernando y a Isabel la Católica porque fue el tiempo de la conquista de las colonias americanas, pero los reyes de Aragón y de Castilla vienen de muy antes. Entonces, a lo que yo quiero explicarles a todos ustedes es que el reino de país como España son bastantes reinos conjuntados que fueron siendo conquistados poco a poco durante 700 años, recuperados de la dominación musulmana, y entonces siempre España gira alrededor de dos cosas: del reinado de Castilla y Aragón, que también está Navarra y León, pero Castilla y Aragón principalmente, y también de la dominación árabe, ¿no? Son como dos ejes sobre los que gira la historia de todo el pueblo español. Entonces aquí están enterrados algunos reyes que le entregaron a la orden de los cistercienses este monasterio. Thank you.
Bueno, estas sillerías es donde los frailes se sientan. Los frailes no, los hermanos cistercienses se sientan para alabar a Dios, a cantar en la hora de la misa. Esta iglesia sigue siendo usada. No hace una iglesia que está descontinuada ni que es museo. Nosotros, me da mucha tristeza que a veces venimos y vemos este lugar como un museo, pero no es museo. Esto es una iglesia y sigue siendo iglesia. Miren nomás ustedes, y les voy a mostrar el piso, sigue siendo totalmente original, de piedra también, el piso, todo, con una sencillez tremenda, unos muros que si hablaran gritarían tantas palabras y tantas cosas que se le han regalado a Dios. Bueno, aquí tenemos esta nave lateral izquierda, la nave lateral derecha de la iglesia. Y vamos a encontrar, pues nada de iluminación, vamos a encontrar mucha sobriedad. No hay santos casi, no hay muchas imágenes. Sí tenemos altares laterales donde se podía celebrar la misa antes, de espalda al pueblo, miren nomás. Entonces, pues pídanle mucho a Dios por la orden de los cistercienses y verán ellos también hacen mucha oración. Es un monasterio de hombres. También hay monasterio de mujeres. De hecho, el monasterio de las mujeres es mucho más abundante que un monasterio de hombres. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a ir a otra iglesia más moderna, más nueva, que sigue teniendo función. Ah, no, esta no es iglesia. Esta es la sacristía. Aquí tenemos, muchas personas pronuncian la palabra sacristía, pero a veces no sabemos. Yo, una de las cosas que he aprendido como sacerdote es que hay muchas personas que, o los sacerdotes pensamos que las personas ya lo saben todo, que ustedes ya nacen sabiendo todo, pero no. Yo me he dado cuenta que hay muchas personas que nacen y que crecen y son profesionistas incluso, y de cosas de iglesia muy poco saben. La sacristía es el lugar donde se guarda todo lo que se ocupa para la misa. La vestimenta del sacerdote, los cálices, los copones, las hostias, los manteles, los crucifijos, los cuadros, el agua bendita, todo lo que se ocupa en una misa o en cualquier otro sacramento se guarda en la sacristía. Y la sacristía por excelencia es el lugar donde el sacerdote se reviste y hace las oraciones para celebrar la sacristía. Siempre precedido por una cruz o por un Cristo, como lo tenemos ahí. Esta es la sacristía. Bueno, y miren nomás qué hermoso, ¿no? Imagínense que esos reyes, ellos construyeron esta iglesia y todo el monasterio. Entonces, yo creo que su última voluntad fue que lo sepultaran aquí, y pues con todo gusto lo sepultaron, pues cómo no. Entonces mucha gente lo dice, yo quiero que también me sepulten en una iglesia, padre, pero pues ni una pintadita le diste a tu iglesia, pues cómo. Hay gente así que, pues cómo, hay que hacer algo, hay que hacerlo como, ¿se acuerdan ustedes los faraones de Egipto? Los faraones construían su pirámide con esfuerzo de otros, pero lo construían, pudiendo construir otras cosas la construyeron y al final ahí lo sepultaron. También los reyes católicos construyeron estas iglesias y dijeron que ahí me sepulten, ¿no? Muy bien, pero otros, tengo por ahí muchas chanas y chenchos que quieren que sean muy importantes su funeral y en vida ni amaron a Dios. Luego me dicen, ay padre, récele muy bonito aquí a don Chano que se murió, doña Chana. Ni creían en Dios, ni rezaban, ni venían a misa, ni nada. Y ya quieren que, ay Dios de mi vida, de veras, que cansancio a veces da a esa gente que nunca creyó en Dios y ahora ya se mueren y ahora quieren que uno los mande al cielo, como si uno tuviera las llaves del cielo. Bueno, ahí están encerrados también niños, miren, son los niños o algunos no son niños, algunos también son solamente ya los restos óseos muy reducidos, entonces lo hacían en una urna muy chiquita, ¿no? Aquí tenemos otra tumba de otro rey. Son tantos y ahí están los cistercienses. Miren, estas imágenes que ven ustedes aquí como de monjes agachados son cistercienses, ¿no? Estos son monaguillos, pero los otros son cistercienses. Bueno, pues vamos a ver ahora la lateral de la iglesia. Van a ver ustedes que
les vamos a mostrar algunas imágenes secundarias. Esto, todo esto tallado en alabastro. Qué hermosas imágenes tenemos de alabastro, ¿eh? Allí está el altar principal. Bueno, pues entonces cuando ustedes escuchen esto de la Orden del Cister, no es un sistema o es algo así, no. Esto de la Orden del Cister son hombres consagrados a Dios completamente, ¿sí?, en cuerpo y alma. Miren, aquí tenemos también a San José y el Niño Dios. Esa es la capilla de San José. Y luego tenemos aquí a... parece San Marcos, porque tiene su león también, ¿eh? Y luego, pues vamos a seguir viendo, aquí tenemos a San Juan Bautista. Miren, hermanos, ¿eh? Vamos a continuar con nuestro recorrido. Acompáñenos, por favor. Del Cister, así es conocida la Orden de los Cistercienses, nació en el 1098 más o menos, y quiero decirles que nació por 21 monjes benedictinos que quisieron fundar un nuevo monasterio, una nueva orden, San Pedro de Claraval y otros, que San Bernardo de Claraval, perdón, que querían vivir una vida más extrema, en soledad y en silencio. Entonces salieron y fundaron el Cister, así llamado por donde fue fundada esta orden. Ellos se consagraron a Dios totalmente y fueron fundados diferentes monasterios por todo el mundo, ¿no? Entonces, todos estos monasterios tenían que tener una sala capitular. ¿Qué es una sala capitular? Todas las órdenes religiosas, después de 3 años, de 5 años, tenían y tienen que cambiar al superior general de la orden. El superior general de la orden, hombre, si en dado caso la congregación es masculina, y si la congregación es femenina, pues tenían que cambiar a la superiora general, ¿no? Yo creo que ustedes han oído bastantes veces eso de nombres de superiora general, o de superior general, o de provincial. Todos esos términos hablan de autoridad en la iglesia. El caso de la superiora general o del superior general es solamente uno, y luego se nombran superiores locales. Por ejemplo, hay un superior general de la Orden de los Cistercienses, pero también hay un superior local. En cada monasterio se nombra un superior que está subordinado al superior general. Hay un superior general que también está, si la orden es de ¿cómo se llaman?, de derecho pontificio. ¿Qué quiere decir derecho pontificio? Aprobada por el Vaticano. Entonces todos los superiores generales tienen un núcleo de gobierno desde el Vaticano, claro, en coordinación con el obispo donde ellos están, pero la autoridad máxima para una institución, una orden religiosa o monástica, lo que sea, si es de derecho pontificio,
Entonces ese derecho pontificio los hace de que sean gobernados desde Roma, ¿no? Este derecho pontificio se le da a las órdenes más antiguas, a las órdenes más grandes, a las órdenes más influyentes. Cuando una congregación religiosa es muy nueva, está naciendo o es pequeña, pues se le da el derecho diocesano, o sea, el obispo es el superior directo de ellos. En el caso de los cistercienses, pues fue una orden y sigue siendo una orden muy influyente y muy importante. Esta es la sala capitular, donde se hacía el capítulo, y el capítulo pues es un lugar donde se definía quién era el nuevo superior, quién era el nuevo provincial, y aquí también no solamente se elegía al superior nuevo, sino que también se estudiaban los capítulos, o sea, las constituciones, las leyes de la orden del Cister, ¿no? Entonces, los cistercienses fueron una orden monacal, monástica, para que me entiendan bien, más drásticas, más duras, es como como otras congregaciones también así. Entonces, lo que yo les quiero decir, hermanos, es que estamos en un lugar donde se amó a Dios y se ama, porque la orden del cisterciense sigue, del cister, así se le llama, pues son cistercienses. Entonces, estos hombres, en esta sala capitular es donde se cambian a las autoridades de la orden del cister. Yo no les puedo decir si es cada 3 años, cada 6 años, cada año. Cada orden religiosa tiene sus propios estatutos. Si es de derecho pontificio, o sea, si ya está aprobada por el Vaticano directamente, entonces esos estatutos son aprobados o desaprobados o analizados por lo correspondiente en el Vaticano. Hay un obispo encargado de esto, un cardenal, y también hay bastantes personas que se encargan de la revisión de las órdenes religiosas. Cuando una orden religiosa anda mal, bueno, pues desde el Vaticano llegan las amonestaciones, las invitaciones a cambiar, incluso pueden suprimir una orden también. El Vaticano puede suprimir, puede intervenir una orden, puede cambiar los estatutos en el momento en el que él vea conveniente, y también la orden religiosa, para poder cambiar un estatuto o unas constituciones, tiene que tener el aval de la orden, pero también el aval del Vaticano, ¿no? No pueden así como que ser pues ellos ya hacen lo que quieren. No, es por eso las órdenes tienen tanta riqueza y tanta grandeza, ¿no? Porque todo está supervisado. En la iglesia no es democracia. Eso es lo que ha hecho a la iglesia lo que es, una institución tan seria y tan profunda, a pesar de gente sinvergüenza que a veces hay, pero también a ellos, cuando esto pasa, pues tienen que ser expulsados o modificados o cambiados ciertas normas o estatutos. Bueno, entonces, estos son los dos tipos de órdenes religiosas. Hay órdenes religiosas ahorita ya de carácter laical, ya ha cambiado muchísimo esto. Sin embargo, la orden del Cister sigue adelante. Así que ustedes, hermanos, cuando vayan a cuando escuchen del Cister, de los benedictinos, también hay otros que son los cartujos, los capuchinos, muchos de ellos siguen guardando el silencio y la soledad con la que nacieron, así que pues démosle gracias a Dios por la vida ofrecida de ellos. Vamos a subir también a un salón que tienen ellos allá arriba, miren nomás ustedes, vamos a subir. Thank you.
lugar muy singular del monasterio era el calefactorio. ¿Cómo que calefactorio, padre? Eso me suena como a calor. Es correcto, calefactorio. Miren, aquí está haciendo mucho frío. Ahorita estamos como a 8 grados, 7 grados. No está haciendo tanto frío, pero está haciendo mucho aire. Y está lloviendo. Y al entrar aquí, cambia la temperatura completamente. Todo esto está muy calientito. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Están unos mueblecitos. Y está la Virgen María también allí. Y está aquí también parte de la Orden del Cister, ¿no? Entonces, a lo que yo les quiero decir es también que en la parte central de todo el monasterio hacían un lugar así, donde se ponían brasas para calentar, unas chimeneas, miren, ahí están, para que estuviera este lugar calientito. Entonces, cuando había muchísimo frío, que era insoportable ya el frío aquí, ellos venían y se refugiaban un momento. Ellos sufrían mucho por gusto, por amor a Dios, ofrecer su vida, pero llegaba el momento que también ellos se sentían muy mal, mucho frío. Así que si por ahí me está viendo algún muchacho que quiera entregarle su vida a Dios en la vida monástica, pues sepa que la vida de los monjes parece que era muy complicada. Sí, sí lo es. Es complicado seguir a Dios. En la vida laical es muy complicado, pero en la vida monacal es más complicado. Más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero decir eso? Porque en la vida laical, pues, tiene sus complicaciones, pero la vida monacal es dejar todo por las cosas de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta fuente hermosa que tenemos aquí. Y ojalá algún muchacho que me está viendo se anime a ser monje y a acercarse a un monasterio. En México están los cistercienses también. Y en muchos lugares del mundo tienen sus monasterios. Búsquenlos, muchachos, anímense. La vida no solamente es casarse y tener hijos. Ya tenemos muchísimos padres de familia. Ya hay muchos hombres con hijos. Ya dediquen su vida a otras cosas. Nomás quieren tener mujer y hijos y ya. ¿Es todo? ¿Eso va a ser su vida nomás? También se le puede servir a Dios siendo sacerdote. Pero también hay algo más, que es el ser monje. El servirle a Dios en un monasterio. Durante toda tu vida. No te vas a morir de hambre, la gente es muy buena. Y yo les invito que los que ya están casados, los que ya están comprometidos, vayan con los monjes de clausura, llévenles de comer, cómprenles lo que ellos vendan, llévenles su despensa, sus verduras, tanto a los monjes hombres como a las monjas mujeres, que también hay monasterios donde las mujeres consagradas a Dios les sufren. Ellas venden sus galletitas, sus rompopes, cómprenselos, por favor. Muchos de los laicos que ven mis programas tienen buena voluntad. Yo sé que el 99.9% de los que ven estos videos tienen un gran corazón en su vida, un gran corazón. Y entonces, ustedes ayuden a los monasterios cuando puedan, vayan. Son los que más necesitan ayuda, están muy olvidados y a veces viven una pobreza no solamente buscada, sino propiciada porque no tienen dinero. Miren, aquí está su cocina. Aquí cocinaban los monjes, miren nomás, qué hermosas escenas tenemos. Claro que no es todo totalmente original, pero aquí era su cocina, ¿no? Imagínense qué ricos olores salían de aquí. Bueno, así que cuando puedan y no sea posible, no duden en ayudar a un monasterio de monjes hombres o de monjas mujeres. De clausura, sobre todo los de clausura son los que están sufriendo más ahorita la pobreza de todo tipo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde el monasterio del Cister de Poblet, en Cataluña, España.
Bueno, hemos llegado a Montserrat y es el último punto de nuestra peregrinación antes de llegar a Barcelona otra vez para salir a México. Estamos en Cataluña y estamos a punto de abordar el tren para poder llegar a Montserrat. Miren nomás, acompáñenme a esta aventura de llegar hasta arriba de esa montaña, la parte más alta. Pues hemos subido todas estas montañas, miren nomás, está haciendo muchísimo aire, hasta me da miedo que se me vaya a caer la cámara donde les estoy transmitiendo. Esto es Montserrat, ya subimos en el, hay un tren, pero buenísimo, maravilloso. Cuesta un poco de dinero, pero vale la pena la subida que te da. Obviamente, también se puede subir caminando. Yo quería subir caminando, se los juro. Pero, pues bueno, a veces los tiempos no nos dan para caminar. Entonces, pues lo hicimos por tren. Pero cuando ustedes lleguen a este lugar, van a ver todo este paisaje de piedras. Miren nomás, en el monte, en el cerro. Y van a ver ahí monasterios. Allí tenemos el monasterio de monjas consagradas a Dios, a la Virgen de Montserrat. Y aquí tenemos lo que es la iglesia a la Virgen de Montserrat. Así que cuando ustedes vengan, van a poder ver este tipo de paisajes que les voy a mostrar en este momento. Estamos en la parte más alta. Vamos a poder contemplar esta iglesia. Vamos para allá. Acompáñenme. Está haciendo muchísimo aire y frío, pero no importa. Vale la pena hacer un esfuerzo por las cosas de Dios y para que ustedes también disfruten estos videos como yo los disfruto. A subir ahora para poder llegar a lo que es el monasterio de Nuestra Señora y al santuario también. Vamos a ver si podemos entrar hasta el camarín de la Virgen. Ojalá que sí nos lo permitan, que podamos ingresar a ver a Nuestra Madre Santísima. Bueno, pues es duro subir hasta acá, pero ya existe el tren, entonces ya no es tan duro ni tan complicado, nomás estas escaleritas. Pues este lugar es un santuario dedicado a Nuestra Madre Santísima. Cómo la queremos, ¿verdad? Y me da muchísimo gusto tener personas que ven estos videos, que aman mucho a la Virgen María, como yo también la quiero y la respeto y siempre clamo a ella en los momentos difíciles y también en agradecimiento por todas las cosas buenas que me ha regalado la vida. Quiero decirles que en el siglo VIII, en este lugar, cuenta una leyenda que unos niños se encontraron en una cueva que está allí, que en catalán se dice cova. Allá, en esa cova, encontraron una imagen muy parecida a la Virgen. Entonces el obispo la dejó para que le hicieran una ermita. Después llegó Wilfrido, un rey llamado Wilfrido, llamado el Bellísimo. No por vello, sino que tenía mucho vello, mucho pelo en todo su cuerpo. Entonces le empezó a hacer muchos honores a la Virgen y empezó a venir mucha peregrinación a este lugar, a visitar a Nuestra Madre Santísima,
la Virgen de Montserrat. Entonces, nosotros estamos llegando a ese santuario que no construyó, obviamente, porque este santuario es un templo pues relativamente nuevo del siglo pasado que se construyó en este lugar, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de una construcción hermosa, nueva, a una imagen que empezó a venerarse desde el siglo 8 después de Cristo, hace como 1300 años, pero que también cobra mucho auge en el siglo 11, cuando estas tierras son recuperadas también de los árabes por parte de Wilfrido, y luego se casa con su esposa Petronila, y luego empieza a brillar esta devoción nombrándola una de las 9 vírgenes patrona de todas las provincias autónomas y no autónomas también de España. Pues acompáñenme al interior del templo. Acabo de salir de ver la Virgen de Montserrat. Es una gran experiencia poder estar en el camerín. Camerín se le llama a la parte trasera de un santuario dedicado a la Virgen María. Ese camerín es como el camarote de los artistas, donde se cambian y se preparan. Miren nomás, estamos aquí viendo las velas que la gente le trae y le enciende a la Virgen. Ella es una de las imágenes más veneradas de toda España. Tiene más de 13 siglos este lugar donde se dice que la Virgen fue encontrada. Después les digo que el rey Wilfrido fue el que la oficializó, le dio más auge, construyeron ya una ermita más en serio. Lo que tenemos ahorita de ella aquí no es la iglesia de entonces, obviamente. Esta iglesia es nueva y ha sido bellamente decorada, bellamente arreglada. Miren nomás qué hermoso lugar. Ver todas estas veladoras y verlas con tanto amor y tanto afecto que se colocan todas ellas, ¿no? Entonces les digo que venir a este lugar es un lugar místico, un lugar hermoso, y agradecemos mucho a nuestros guías y agradecemos mucho también a las personas que hicieron posible que pudiéramos entrar al camerín, a los encargados de aquí de Montserrat, que se portaron muy amables con nosotros y nos permitieron al grupo acceder a todos al camerín de la Virgen. Entonces, pues es un gran regalo maravilloso para nosotros el poder estar este día aquí con la Virgen y pedirle a ella, Nuestra Señora de Montserrat, el poder estar este día en la presencia de ella. Aquí tenemos un mosaico de Nuestra Señora, todas estas velas, y bueno, cuando ustedes vengan van a poder disfrutar de esta vista. Miren, vean ustedes, aquí vamos a tener todos estos nombres de las fundaciones, de muchos, de congregaciones, de abadías, de campos, de cardenales, de todas las personas que han ayudado o que han dado. Aquí está Juan I, rey amigo de Montserrat, ¿eh? Ahí está. Y luego tenemos a Cardenal Benet Sala. Tenemos el constructor patrona de Cataluña, cardenales. Luego aquí tenemos a Carlos V, emperador, devoto de la Virgen de Montserrat. Imagínense nomás, este hombre fue el más poderoso hombre que tuvo España después de la muerte de Catalina y de su abuelo Fernando. Y luego tenemos a San Antonio María Claret, un santo, devoto de la Virgen de Montserrat también. Tenemos, y luego déjenme les muestro acá, a San Ignacio de Loyola también, devoto de la Virgen de Montserrat. Entonces, imagínense nomás, si estos santazos
eran devotos de Nuestra Madre Santísima, pues cuánto no nosotros, que somos una bola de pecadores. Entonces, aquí tenemos también al Papa Pío X, que vino y dice que oficializó también esta devoción de la Virgen María. Bueno, y luego vamos a tener aquí todos estos monasterios, son los monasterios que están, o más importantes también, que están devotamente a la Virgen María. Ya aparece, por ejemplo, Montecassino, que es uno de los más importantes de todos, pero también está el de Eliseus, de Santa Teresa, el San Denis, Ávila, el de Bonifacio, el de San Nicolás de Bari, el de Padua, el de San Antonio, el de San Francisco de Asís, todos estos monasterios. O sea, es interminable este amor que se le tiene a la Virgen. También aquí está Santiago de Compostela, ¿no? Y tenemos también el santuario de la Virgen de Lourdes, con todos los demás santuarios a la Virgen María, como es el santuario de Victoria, de Covadonga, de Guadalupe, de Montevirgine, de Pompeya, de Loreto, de Copacabana. Y luego también tenemos aquí a San Gregorio, este hombre también que fue uno de los precursores de la devoción de Montserrat. Vamos a encontrar todas estas imágenes que nos hablan a nosotros de monasterios hermanados, parroquias, catedrales, cardenales, santuarios, personalidades importantes. La Tierra Santa, los santuarios de Tierra Santa, los santuarios de Alejandría, Roma Eterna también. Tenemos infinidad. Entonces les voy a dejar algunas imágenes de estos lugares maravillosos que tenemos aquí. Entonces estamos en la fachada principal, miren estos mármoles, y tenemos también ahí a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y a un lado de él, si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenemos a los 12 apóstoles, incluso tenemos a Judas Iscariote. Entonces, allí los tenemos, Jesús en el centro tomando una cruz con un resplandor atrás, y luego tenemos a un lado a Pedro con su cruz inclinada y con una llave. Luego tenemos a Andrés, luego tenemos a Juan, tenemos a Felipe, tenemos a Santiago, tenemos a Bartolomé, etc. ¿No? Ahí ustedes los están viendo. Y más arriba tenemos, hasta el mero arriba, tenemos una cruz. Y tenemos un adorno muy hermoso de un tipo romántico. Entonces, acompáñenos por favor a ver el santuario de Nuestra Señora la Virgen María. Vamos a entrar, vamos a poderles mostrar algunas imágenes de este santuario. No me es posible hablar fuerte, incluso no me es posible hablar, así que les pido su paciencia, les vamos a mostrar imágenes del interior. Eso sí, vamos para adentro.
Monserrat es una experiencia única e inigualable. Muchísimas gracias a las autoridades de Monserrat que me permiten hacer este video para todos ustedes que quizá no se van a animar a venir o no pueden venir o pues son personas ya muy mayores. Les muestro estas imágenes hermosas de este santuario tan íntimo, tan hermoso, dedicado a Nuestra Señora de Monserrat. Acompáñenme. Vamos a ver todas estas imágenes del santuario de Nuestra Señora de Monserrat en Cataluña, España. Le damos gracias a la Virgen por permitirnos visitarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias a todos por haber visto estos videos y este video especial a nuestra Madre, la Virgen de Monserrat.
Fue un gusto estar con ustedes desde Montserrat y poderles explicar lo más posible este santuario. Claro que son lugares que uno nunca se los acaba, de verdad. Son lugares tan vastos, tan bellos, tan amplios, tan densos de fe, de explicación. Tenemos santos devotos de la Virgen también. Y pues es tanto lo que hay que decirles que uno se lo... No acaba uno, miren nomás, vean ustedes estas montañas aquí en Cataluña. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos ustedes el acompañarme en estos recorridos a través de España y de Portugal. Muchas gracias por este último día que les hemos mostrado. No lo hicimos por días, lo hemos hecho por secciones de tiempo, porque si no, luego nos tardamos mucho más. Entonces, hemos dividido así como que todos los lugares que visitamos en diferentes tandas, y eso ha hecho que nosotros podamos hacerles estos videos, que nos cuesta muchísimo trabajo hacerlos, se los digo con mucho respeto, con mucho afecto, nos cuesta mucho trabajo. Por eso ténganos paciencia. Lo dicen, ¿cuándo va a haber más videos, padre? Pues como si fuera a hacer unas gorditas o unas tortillas, ¿verdad? No, cuesta mucho tiempo, de verdad, y mucho esfuerzo. Muchísimas gracias a todos ustedes, no solamente por este video último, sino por todos los otros videos anteriores. Y espero que los hayan visto y que los vean por orden también. Vamos a poner un bloque pronto de todos los videos, o en dos bloques, todo lo de España, para que lo puedan ver de manera corridita o seguida. Gracias a todos, y ojalá que sigan dándole me gusta y se suscriban al canal para que este canal siga siendo causa de evangelización para muchísimas personas. Disculpen si algunas tomas me salieron mal o nos equivocamos. No es con la intención de hacerles daño o de perjudicarlos. No somos profesionales, a veces se nos van las cabras, ¿verdad? Pero ahí vamos, vamos haciendo un gran esfuerzo. Así que gracias, cerramos con broche de oro nuestro recorrido aquí en Montserrat, y ahorita les vamos a dejar las últimas imágenes de nuestro regreso y a México. Gracias, espero que nos acompañen a alguna excursión. Padre, yo quiero una excursión. ¿Cuándo me va a decir cómo ir? Usted esté lista o listo a las transmisiones de YouTube, y aquí en YouTube saldrán los videos invitando a las personas que quieran acompañarnos. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por todo.